al sur, estamos con la magia desde Sanlúcar, luna de verano, y hoy empezamos con la magia. Cada semana a estas horas, magia, y además vamos a intentar que veáis la magia más hermosa. Hemos traído de todo el mundo los magos más espectaculares, los magos que yo pienso, que yo opino que son los mejores en su especialidad. Va a venir un mago de grandes ilusiones, un mago cómico, un mago mentalista que va a adivinar pues, los pensamientos más íntimos, por ejemplo los tuyos, no te preocupes que los va a adivinar pero no los va a decir. Y van a venir los mejores magos, los magos que de verdad hoy están en lo más alto del nivel de la magia mundial en todos los aspectos. Y además pues está un humilde servidor, oye, para el cual yo os pido un aplauso para que se anime, ole, ahí, gracias. Vamos a empezar hoy. Hoy tenemos un programa de lo más rico, de lo más gustoso, ya veréis. Entonces vamos a empezar haciendo un juego. Primero de todo un juego para entrar en materia. ¿Os parece bien o no? Decidlo, pues si no os parece bien, cojo y me voy y ya está. No, os parece bien. Bueno, ha habido suerte. Entonces voy a empezar haciendo un juego de cartas, porque sabéis que a mí las cartas son mi especialidad, es lo que más me gusta, en fin. Entonces a mí me gustaría que tú mismo cojas tu silla, si no te importa, y te vengas aquí. Vente aquí. ¿Cómo te llamas? Fernando, corre, coge la silla y ponte aquí, Fernando, para no perder tiempo. Mira, se trata de lo siguiente, antes de nada, yo voy a, ¿esto cómo le llamas tú? ¿Mezclar las cartas? ¿Se ve bien cómo están las cartas? Claro, lo voy a hacer sentado para que me pueda poner a tu altura, porque si no tú tendrías que poner de pie o los dos. Entonces fíjate bien que las cartas están bien mezcladas, pero para que vosotros que estáis aquí y para los que vosotros que estáis en vuestra casa y tal, veáis esto con claridad. Yo te voy a pedir, Fernando, que tú te fijes y me digas, desde aquí que estás bien cerca, ponte más cerca si quieres, más, no tanto, chiquillo, que no hace falta. Dime tú, si ves las cartas, ¿cómo las ves? Bien mezcladitas, ¿ves? Por ejemplo, aquí hay cartas rojas, negras, los 8, los 9, los 10, se ve bien mezclado, lo que el azar de la mezcla ha dado, ¿no? Y además, para que no haya la menor duda, la voy a acabar de, ¿cómo se diría?, de imbricar, así. Entonces, ¿me quieres decir, Fernando, si tú ves ahora, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Los colores, ¿cómo están? Pues aquí hay roja, negra, luego hay ¿cuántas aquí hay negras? Tres negras. Dilo fuerte para que te escuchen. ¿Por qué la voz entra por un lugar que es el micrófono, va por un cable, llega y si no, no te oyen, chiquillo? A ver, tres. ¿Y aquí qué hay? Más rojas, más negras, otras cuatro, cinco. ¿Se ve bien? No, ahora, fuera ya de WhatsApp. ¿Se ve bien? Están todos los colores. Aquí hay corazones, tréboles, diamantes, picas, los números. ¿Ves? Aquí está la J, aquí está el 7, el 9. Todo bien mezclado. Fernando, por favor. ¿Quieres tú mismo, para que no penséis que soy yo, tú mismo quieres empujar las cartas, coge las dos manos, así, y cierra, así. Muy bien, cuádralo bien, que yo no puedo hacer absolutamente nada, solo cuadrar. Te pido que cortes también, para que veáis que no solo hemos mezclado, sino que hemos cortado. Muy bien, Fernando, ¿quieres cortar otra vez? Si quieres, cortas, y si no, también, porque es obligatorio. Bien, y entonces, no es obligatorio, haz lo que quieras, ¿verdad? ¿Quieres cortar más o no? ¿Otra vez? Ah, ¿no? ¿No quieres cortar más? Bueno, tal como están las cartas, ¿quieres decir en voz alta, Fernando, juras antes que la baraja está bien mezclada y que está bien cortada y que no somos compinches, que yo no te conocía de nada, que no eres mi padre ni nada así como alguno puede creer? No. Ya, fijaros bien, con esta baraja recién mezclada y cortada, yo lo único que voy a hacer es dos montones exactamente iguales. ¿Cómo hago dos montones exactamente iguales? Pues pongo una carta en un montón y otra en otro y entonces, como hay 52 cartas, al final la mitad de 52, ¿habrá cuántas en cada montón? 26, te lo digo por si no calculaba. Te ayudo, ¿verdad? Porque yo me lo he hecho antes con una calculadora. Bueno, 26. Entonces, Fernandillo de mi arma, dime de verdad si aquí hay 26 cartas y aquí 26 bien mezcladas, bien. Por si acaso hay duda, ¿te parece bien que mezclemos un poquillo más, que las desfunrinjunchemos un poquito más? Y así. Y ahora de verdad, ¿quieres cortar incluso? ¿Quieres cortar? Quiere cortar, vaya por Dios. Bueno, quiere cortar. Puedes cortar, vale, ya está. ¿Quieres cortar este? Ya que ha cortado el otro, no le va a ser menos. ¿Cuántas veces hemos mezclado esto? Un montón de veces. Y bien cortadas y bien mezcladas. Pero he dicho al principio que las cartas son obedientes. Y las cartas son obedientes con las personas que nos conocemos. Yo las conozco desde hace 20 años. Era cuando yo era chiquitillo, tenía 5, cuando empecé a conocerlas hace 20 años ya. Y entonces, fíjate, no he entendido estas risas que te traes tú. Entonces, fijaros bien. 26 cartas mezcladas, 26 cartas mezcladas. Fernando, ¿qué color te gusta más, el negro o el rojo? Rojo. El que tú prefieras, ¿eh? A mí me da igual mismo. Rojo. Rojo. De estas 26 cartas, yo no tengo más que hacer así, y por haber dicho rojo, resulta que la carta de abajo, ¡mira! Una carta roja. Oye, no es un milagro, ya lo sé, pero bueno, no está mal, ¿o no? Ni un aplauso, uno que aplauda, tú mismo, aplaude, tú, ya. No, hombre, si yo ya sé que esto es una casualidad del azar. Pero lo gracioso es que tú has dicho rojo, que has mezclado, y la carta de abajo, mira, también es roja.
Y una carta del medio, mira, también es roja. Y otra carta del medio, mira, también es roja. Y otra carta del medio, mira, también es roja. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, después de la mezcla que tú mismo has hecho, todas y cada una de las cartas son cartas rojas y aquí todas y cada una de las cartas son las cartas negras. Oye, oye, no ha estado mal, ¿eh? Fernando, gracias, gracias. No, no, pero espera, 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 espera. Espera, que esto es una de las cosas esas que se hacen y que cuando salen dices, pues qué curioso que ha salido y todo eso, ¿no? Con todo lo que hemos mezclado aquí, que fíjate cómo está todo de furriseñado, pero vamos, se ve clarísimo que hay cartas rojas y que hay cartas negras. Entonces vamos a hacer una cosa un poquito más difícil. Yo voy a intentar dividir en dos montones que no sé si son exactamente iguales, porque ahora lo hago así, a ojo, más o menos, no estoy seguro, pero más o menos, ¿eh? Más o menos así. Y entonces vamos a mezclar estos cuatro montones. A mí me gustaría que tú misma, no te importa, acércate aquí, chiquilla, acércate aquí. Entonces, ¿con la silla también? Pues con la silla también, muy bien, bien. Entonces mezcla, mezcla, mezcla ahí, haz así, mezcla la baraja que se vea el paquetito, mézclalo bien, tú también mezcla ahí, Fernando, tú también mezcla ahí también, eso es, ¿han mezclado bien? Sí, 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 corta también, corta, 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 cortar, así, cortar, muy bien, es furrinjuñar, muy bien, ahora yo mezclo estas y tú mezclas esas y es furrinjuñar, ¿has furrinjuñado también? Muy bien, ¿has cortado? ¿Se te ha olvidado cortar o no? Has cortado, bueno, entonces todas las cartas están así, ¿cuántos paquetes hemos mezclado? Tú has mezclado dos, tú uno, tres, cuatro, cuatro, fijaros bien. La idea es que si las cartas son realmente obedientes, tendrían que ahora hacer algo que yo les voy a pedir, que es, con la elegancia habitual mía, voy a intentar, y creo que sí, de que en este paquete se hayan venido, después de tantas mezclas, todas y cada una de las cartas de corazones, 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 corazones. Aquí se han venido todos los diamantes, diamantes, diamantes. Aquí se han venido todos los tréboles, tréboles. Y aquí se han venido todas las picas, picas, picas. Se han separado aquí una, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Oye, 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 oye. ¿Son obedientes o no son obedientes? Son obedientes. Pero. Mira, lo gracioso de esto sería, vamos a coger las cartas, ¿quieres mezclar un poquito más? Mezcla todo lo que tú quieras, aunque has mezclado ya antes muchísimo, pero mezclamos más, así, esfurrijunchamos, así, corta, corta también, esfurrijunchamos y corta, así, muy bien. Y déjalos ahí, también todos. Y ahora yo te voy a pedir a ti misma, ¿cómo te llamas? Ana. Ana, Ana, fíjate bien. Es un nombre precioso, por cierto, ¿eh? Que mi abuela se llama Ana. Tengo una hija que se llama Ana. Tengo un hijo que se llama Ana. Ah, no, 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 ninguno. Espérate, no, no, ahí me he equivocado yo. Ana, di un número del 1 al 4. Hay 4, pues tú di un número, el que tú quieras. Puede ser el que quieras. El 2. Puede ser el 1, puede ser el 3, puede ser el 4, puede ser el 2, el que tú quieras. El 2. ¿El? 2. El 2. Ana, puedes cambiar. Ana, puedes cambiar. No, 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 fuera de broma. ¿Quieres el 2? El 2, no el 1. O sea, el 1 no. Pues fíjate, en el 1 están los tréboles, como estaban antes, pero están en desorden, claro, el 10, la dama, el 5, el 7, el rey, pues en el orden, después de tanta mezcla que hemos hecho, en el 3 están los corazones, el 10, el 7, el 4, el as, el 2, el 9, el 5, todo desorganizado, como es lógico. ¿Cuántas veces habéis mezclado estos montones? Cientos. Aquí los diamantes, igual, 6, dama, 3, rey, bueno, etcétera. Pero en el número que tú has elegido, en el 2, estarán las picas. Y si las cartas son obedientes, de gran final tendría que suceder que aquí esté el as, que después se haya puesto el 2, y luego el 3, y el 4, y el 5, y el 6, y el 7, y el 8, 9, 10, J, Q, y K, todas las cartas de pica, oye, que están reunidos, y que ha salido. Muchas gracias, muchas gracias, ya puedes volver a tu sitio. Quédate ahí, Ana, quédate ahí, quédate. Gracias, no, no hace falta, no, no, gracias, bueno. Bien, 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 bien. Muchísimas gracias a todos. Yo estas barajas os las voy a regalar para que os las llevéis a casa, para que te las lleves de recuerdo y veas que no tienen ningún tipo de un enanillo dentro, que es el que ha ordenado las cartas, para nada. Entonces vamos a presentar al artista invitado de hoy.